Buenos días a todos nuestros televidentes, bienvenidos a una edición más de Congreso Noticias, edición matinal. Hoy 10 de junio se celebra el Día Mundial de la Seguridad Vial para sensibilizar sobre la importancia de conductas seguras en el tránsito y promover medidas de seguridad vial. La conmemoración aborda temas como el exceso de velocidad, el uso del cinturón de seguridad, la conducción bajo efectos de alcohol y drogas y la seguridad de peatones y ciclistas con actividades educativas y de concienciación a nivel mundial. Hoy, 10 de junio, también ya podemos observar en nuestra pantalla la temperatura según el CENAMI. En Cusco, 25 grados centígrados. En Lima, 19 grados centígrados. En Ancash, 25 grados centígrados. Y en Loreto, 33 grados centígrados. Vamos entonces con el desarrollo de nuestra información el día de hoy en Congreso Noticias, edición matinal. Y el Pleno del Congreso aprobó en primera votación el dictamen del proyecto de ley que propone precisar la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Veamos. Se propone precisar la aplicación y los alcances de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, considerando la entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el Perú y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de conformidad con los principios de legalidad y de prohibición de la retroactividad. De otro lado, señores congresistas, se destaca que la interpretación contenida en el texto sustitutorio propuesto se encuentra en acorde a las disposiciones del derecho internacional público, dado que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 refiere que las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto a ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte. El proyecto señala que los tratados internacionales suscritos por el Perú en materia de delito de lesa humanidad, que son el Estatuto de Roma y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, entraron en vigor para nuestro país el 1 de julio de 2002 y el 9 de noviembre de 2003, respectivamente. Durante el debate, los parlamentarios expresaron sus posiciones sobre el tema. Este proyecto de ley tiene como finalidad restaurar la legalidad en el Perú, que ha sido pisoteada y violada impunemente por magistrados prevaricadores y politizados que han utilizado criterios jurídicos no aplicables para perseguir, procesar y sentenciar injustamente a militares y policías que en las décadas de 1980 y 1990 derrotaron al terrorismo e impidieron que esas hordas criminales esclavizaran a los peruanos y destruyeran el país. Porque lo que se busca, presidente, es la prescripción de los procesos, cualquiera sea su estado, relativos a los delitos calificados como lesa humanidad y crímenes de guerra. Y lo que se busca también es que ningún hecho anterior al 1 de julio de 2002 puedan ser calificados como delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. ¿Qué es lo que quieren? Que se aplique esta norma, y de aplicarse permitirá que los policías y militares que mancharon el uniforme, permitirá que marcharon el uniforme torturando, ejecutando y desapareciendo a quienes debían proteger, queden impunes. Y eso, presidente, es manchar la moral, la honra de los peruanos. El texto expresa como un efecto inmediato de la presente norma de los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia de los referidos instrumentos internacionales prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional. De este modo, los operadores jurídicos adecuarán sus decisiones a la correcta aplicación de las normas internacionales de conformidad con los preceptos constitucionales y respetando los derechos fundamentales de las partes procesales. Además, establece que no se puede iniciar procesos calificados como delito de lesa humanidad para hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia del Estatuto de Roma en el Perú. El proyecto fue aprobado en primera votación, 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones.
y el Pleno del Congreso puso en debate el dictamen recaído en los proyectos de ley que proponen establecer las disposiciones para la creación del boleto turístico en cada departamento del Perú. Esta iniciativa tiene como fin incentivar la visita turística a los monumentos. Veamos. La representación nacional debatió el dictamen que propone establecer la creación del boleto turístico en cada departamento del Perú. Esta iniciativa busca incentivar la visita turística a los monumentos arqueológicos, museos o lugares históricos que conforman el patrimonio cultural de la nación. El presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, Hamlet Echeverría, sustentó el dictamen elaborado por su grupo de trabajo. Se promueva la competitividad y posicionamiento en el mercado del boleto turístico frente a la comercialización directa y diferenciada para el ingreso a monumentos arqueológicos, museos y lugares históricos, integrantes o no del patrimonio cultural de la nación, para lo cual el Comité de Coordinación deberá implementar un conjunto de procesos para fijar el precio del boleto turístico conforme a la metodología y criterios técnicos que establece el reglamento de ley que promueve la visita integral. Por su parte, el presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, Héctor Acuña Peralta, consideró necesario incluir las recientes opiniones del Ministerio de Cultura y de los gobiernos regionales. La Comisión de Cultura pidió opiniones al Ministerio de Cultura y a los gobiernos regionales. Según la propuesta legislativa, el boleto turístico es el documento nominal digital que integra y permite el ingreso temporal y con fines turísticos a dos o más monumentos arqueológicos, museos o lugares históricos que integran el patrimonio cultural de la nación de propiedad pública, de manera integral o parcial a través de un precio único. Los monumentos arqueológicos, museos o lugares históricos integrantes del patrimonio cultural de la nación de propiedad pública deben ser integrados en rutas, corredores o circuitos turísticos conforme con las disposiciones establecidas en el reglamento de dicha ley. Y la representación nacional aprobó autorizar el ingreso de unidades navales y personal militar con armas de guerra del Ecuador al territorio peruano. Veamos. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa 7930. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del reglamento del Congreso de la República, el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere segunda votación. De esta manera, se autorizó el ingreso y tránsito por aguas territoriales del Perú de la patrullera Guardacostas Marítima Isla Santa Cruz y de personal militar con armas de guerra de la Armada del Ecuador del 12 al 14 de junio de 2024. La iniciativa, previamente aprobada por la Comisión de Defensa Nacional, señala que ingresará por la caleta de Tumbes para realizar un ejercicio binacional nacional de derrame de hidrocarburos, para lo cual ingresará a aguas territoriales el 11 de junio y saldrá del mar peruano el 15 de junio de 2024, donde participarán 3 oficiales y 8 tripulantes ecuatorianos. El Poder Ejecutivo señala que esta actividad no afecta en forma alguna la soberanía e integridad territorial ni involucra la instalación de bases militares extranjeras, enmarcándose en el artículo 102, numeral 8 de la Constitución Política. La congresista Chirinos explicó que los beneficios se encuentran orientados a elevar el nivel de alistamiento, entrenamiento y capacidad de operación, obteniendo el conocimiento de nuevas técnicas actualmente aplicadas en este tipo de operaciones. Señala que la Marina de Guerra del Perú asume costos mínimos de operación, los cuales se encuentran considerados en el presupuesto institucional para el presente año. Y el Pleno del Congreso interpelará este viernes 14 de junio a las 10 de la mañana al ministro de Economía y Finanzas, José Arista Arbildo, quien deberá responder por el pedido de facultades y la reducción de la pobreza, además de la paralización de obras en el primer trimestre del año 2024. Veamos. El Pleno del Congreso aprobó interpelar al ministro de Economía y Finanzas, José Arista. Resultan alternantes las cifras proporcionadas por la Contraloría General de la República sobre las obras paralizadas en el territorio nacional, las cuales ascienden a la preocupante cifra de 2.324 obras paralizadas, cuyo impacto directo es sobre el empleo, como también sobre el crecimiento económico.
La parlamentaria señaló también que el pedido de interpelación trata sobre la solicitud de facultades del Ejecutivo para legislar en materia económica, la cual consigna regulaciones sobre la negociación colectiva, sobre reactivación económica. Sostuvo que se trata de una solicitud muy similar a la ya pedida por su antecesor, Alex Contreras. Otro de los temas también es la reducción de la pobreza y las opiniones del Consejo Fiscal. La representación nacional citó al ministro José Arista para el 14 de junio, donde responderá un pliego interpelatorio de 15 preguntas. Y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, será interpelado este miércoles 12 de junio a las 3 de la tarde. Así lo acordó el Pleno del Congreso en su sesión del jueves. Veamos. El Pleno del Congreso aprobó dos mociones de interpelación presentadas contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Reyes Espejo, quien deberá responder por las fallas registradas en las luces de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Lamentablemente, hubieron 10 horas paralizados de vuelos, más de 300 vuelos suspendidos, lo cual el día de hoy Mincetur ha manifestado que esto ha sido un agravio total al turismo y al comercio de nuestro país. En abril del 2023, la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra participó del evento protocolar de inauguración de la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez, donde también estuvo presente la entonces ministra de Transportes y Comunicaciones, señora Paola Lasarte Castillo, y las autoridades de Lima. Incluso se realizaron dos pruebas para certificar la operatividad de la pista. Esta no estaba operativa al 100% en ese momento. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, informó que el titular del Ministerio de Transportes deberá asistir al Parlamento el próximo miércoles 12 de junio a las 3 de la tarde. Señores congresistas, la presidencia propone que el ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Raúl Ricardo Pérez Reyes Espejo, concurra al Pleno del Congreso de la República a fin de contestar el pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día 11.851 el miércoles 12 de junio del año 2024 a las 15 horas. De esta manera, el ministro de Transportes y Comunicaciones deberá afrontar tres interpelaciones el próximo miércoles 12 de junio. La primera por el accidente de tránsito en la vía conocida como Los Libertadores en Ayacucho, donde fallecieron 17 personas, entre ellas el excongresista Edgar Alarcón. En tanto, la segunda y tercera moción aprobadas hoy serán por la paralización del aeropuerto Jorge Chávez. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información. El Congreso cumple con sus funciones de fiscalización. La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología tiene facultades de comisión investigadora sobre el presunto fraude por la compra y venta de investigaciones científicas vinculadas al CONCITEC, INDECOPI, universidades, entre otras entidades. También tiene el encargo de determinar las responsabilidades políticas, civiles, penales, administrativas, medidas y acciones a tomar contra los que resulten responsables del resultado de la investigación. Para esto, se abre el correo cciencia@congreso.gob.pe con el objetivo de recibir denuncias ciudadanas sobre casos irregulares respecto a investigaciones científicas o registro de patentes fraudulentas. No olvides que tu contribución es crucial para seguir adelante con las investigaciones. El restablecimiento de la bicameralidad en el Perú es sin duda la reforma constitucional más importante aprobada por este Congreso desde su establecimiento con la Constitución Política de 1993. Es un alto honor para mí que esta aprobación, que ha alcanzado un alto consenso en las bancadas representadas en el Parlamento, superando los 90 votos en dos legislaturas ordinarias, se haya producido durante la gestión de la actual mesa directiva que me honro en presidir. En la medida que también requerimos de una mejor relación ejecutivo-legislativo,
estamos seguros que la bicameralidad contribuirá también a disminuir la cantidad de leyes observadas y a un trabajo conjunto mucho más efectivo en beneficio de todos los peruanos. Hoy, con el restablecimiento de la bicameralidad, renovamos el compromiso de seguir construyendo un futuro mejor para nuestra patria y las futuras generaciones. Sintámonos orgullosos de ser los congresistas del Bicentenario. Por eso, con fuerza, defendamos la institucionalidad de este primer poder del Estado. Y siempre, a la interna y a la externa, ¡que viva el Congreso de la República! ¡Viva! ¡Que viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias, hermano. Al final del día te esperamos con toda la información del Parlamento. Todo lo que necesitas saber lo encuentras aquí. Te brindamos cada detalle de los sucesos más importantes con la cobertura más completa de todo lo que sucede en el Poder Legislativo. Congreso Noticias, edición central, desde las 8 de la noche. Nunca he dejado de pensar en ti, de trabajar para ti, de hacer leyes para ti. Mi tarea es preocuparme por tus necesidades y escuchar tus demandas, para hacer leyes que son para ti, para tu beneficio. Cada uno de los congresistas y miembros de esta institución que han pasado a lo largo del tiempo por nuestra casa, llegaron con el deseo de representarte, de velar por tus derechos, los derechos de todos. No creas que no me intereso por ti. En este periodo, te escuché e hice leyes para ti, persona con discapacidad. Leyes para ti, niños y adolescentes. Leyes para ti, trabajador. Leyes para ti, que crees en un país descentralizado. Leyes para ti, adulto mayor. Leyes para ti, consumidor. Y seguiremos por ti y para ti, porque nunca he dejado de pensar en ti, de trabajar para ti, de hacer leyes para ti. Continuamos con el desarrollo de nuestra información y el Pleno del Congreso aprobó la iniciativa que plantea una gestión eficiente y mantenimiento sostenible de la infraestructura de riego en todo el país. Veamos. El Pleno del Congreso aprobó y exoneró de segunda votación el dictamen del proyecto de ley 7154 que propone promover la gestión eficiente y el mantenimiento sostenible de la infraestructura de riego menor mediante núcleos ejecutores. Los usuarios de Lambayeque y de diferentes regiones que están presentes, con quienes hemos tenido reuniones constantes para impulsar y sacar adelante este proyecto que va a beneficiar a los más de 2 millones de agricultores de nuestro país. En ese sentido, de aprobarse la presente ley, los agricultores podrían realizar el mantenimiento sostenible de la infraestructura de riego menor mediante la conformación de núcleos ejecutores. Durante el debate, los congresistas expresaron su postura a favor de los miles de productores agrarios que se verán beneficiados con esta iniciativa. Pozos de agua. No hay un programa de limpieza y mantenimiento de pozos tubulares. Seguimos esperando como la época de los incas que llueva para que tengan agua. Mientras las agroindustrias tienen sus pozos de agua, el Instituto Tecnológico Pesquero produce un biofertilizante. Nosotros importamos 1.200.000 toneladas de urea al año. El agricultor necesita 1.000 soles de urea para cultivar. Con el biofertilizante que produce el Estado gasta 60 soles.
La ley aprobada garantiza la ejecución anual de actividades de mantenimiento de infraestructura de riego en todo el país bajo la modalidad de núcleos ejecutores, a fin de contribuir a potenciar la agricultura para garantizar la conducción y distribución en periodos de siembra, el mismo que estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego por ser el ente rector del manejo sostenible del agua. Y el Pleno del Congreso aprobó el dictamen de diversos proyectos de ley para la protección, conservación y uso sostenible de los humedales en el territorio nacional. Veamos los detalles. Medidas para la protección, conservación y uso sostenible de los humedales en el territorio nacional aprobó por unanimidad en el Día Mundial del Medio Ambiente el Pleno del Congreso de la República. La norma tiene por finalidad contribuir a mitigar los efectos adversos del cambio climático sobre los humedales, así como asegurar la provisión de bienes y servicios que brindan estos ecosistemas a las personas y comunidades. Que los humedales son ecosistemas esenciales para el ser humano debido a que son espacios que captan, purifican y proveen agua dulce para el consumo humano. Albergan recursos naturales que hacen posible el desarrollo de actividades como la pesca, la acuicultura y el desarrollo turístico, y capturan de la atmósfera uno de los principales gases de efecto invernadero, y sumado a ello son el hábitat de una gran variedad de flora y fauna, incluyendo especies endémicas. El congresista Isaac Mita Lanoca afirmó que más del 50% de los humedales se encuentran en los departamentos de Cusco, Puno y Arequipa. Según el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, informa que los departamentos de Puno, Cusco y Arequipa albergan más del 50% de los bofedales del país. Señor presidente, hoy como fecha 5 de junio es el Día del Mundial del Medio Ambiente. Es clara una circunstancia que para ello el Parlamento Nacional otorgue un voto unánime a favor del cuidado de nuestros recursos naturales. Según el dictamen aprobado, el Ministerio del Ambiente preside y conduce el Comité Nacional de Humedales y es responsable de ejercer funciones como autoridad administrativa para la Convención de Ransar, Convención de Protección de Humedales. Y a fin de atender de manera oportuna algún problema ambiental, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que plantea regular la declaratoria de emergencia ambiental. Veamos. Entre los principales aportes del proyecto se propone que las declaratorias de emergencia ambiental se aprueben respecto a eventos súbitos y significativos que afecten la salud de las personas, la calidad ambiental y los ecosistemas. También se realicen precisiones sobre el ámbito de la aplicación, siendo que la propuesta legislativa será de obligatorio cumplimiento para todos los niveles de gobierno, los titulares de las actividades productivas, extractivas y servicios que desarrollan actividades o proyectos de inversión, para cualquier persona natural o jurídica de derecho público y privado. También se desarrollan criterios no concurrentes para la adopción de las declaratorias de emergencia ambiental. Estos son que haya frente a presencia de niveles de concentración de contaminantes por encima de estándares de calidad ambiental. Dos, el volumen o cantidad de sustancia liberada, así como el área afectada en caso de tratarse de derrames líquidos, la afectación a la población y contaminación del ambiente frente a sustancias peligrosas, el alto riesgo para poblaciones y ecosistemas, afectación a la población en territorios transfronterizos cuyo impacto afecte a nuestro territorio nacional. Ante la declaratoria de emergencia, el Ministerio del Ambiente, con resolución ministerial y en coordinación con INDECI, MINSA y los gobiernos locales correspondientes, establecerá coordinaciones activas para identificar la población afectada. Además, se emitirán informes de monitoreo y evaluación, los cuales serán de acceso público. Asimismo, se autoriza en el texto aprobado que se emitan alertas ante un evento que pueda generar una declaratoria de emergencia. Con esta nueva ley de declaratoria de emergencia ambiental, buscamos cubrir tanto el periodo previo a la declaratoria, durante y después de esta, con acciones articuladas entre los tres niveles de gobierno y con competencias y responsabilidades claramente definidas y delimitadas. Cabe resaltar que no existe una respuesta adecuada y oportuna frente a emergencias ambientales, debido a la que la actual ley vigente de la declaratoria de emergencia ambiental presenta serias deficiencias. Y el Pleno del Congreso aprobó por insistencia el nuevo texto sustitutorio de la Ley de Reactivación Económica de la Amazonía Peruana a través de la siembra, la producción y la industrialización de la planta de yute. La titular de la Comisión Agraria, Cruz Zeta, María Chunga, manifestó que en algunas observaciones planteadas por el Ejecutivo no son razonables. Veamos.
favor, 94. Señores congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Más, Taipe, Marticorena, Balcaza, Robles, Bazán Narro, Córdoba y Anderson. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto de ley. La presidenta de la Comisión Agraria, Cruz Zeta Chunga, refirió que una de las observaciones planteadas por el Ejecutivo no eran razonables, ya que la propuesta permitirá contribuir al desarrollo económico focal, la dinamización de la economía, el cierre de brechas, logro de objetivos de desarrollo sostenible, así como dinamizar y reactivar la economía regional. El Perú no cuenta hoy con empresas textiles de fibra de yute, urina, en todos los envases y sacos de nuestra demanda exportadora, como el café verde, cacao y otros productos agrícolas. Lo adquieren importando de la India. Y sobre la opinión que menciona, en contravendría el principio de equilibrio presupuestario en extremo de la observación del Poder Ejecutivo. No cuenta con razón, ya que la autógrafa permitirá contribuir al desarrollo económico local. Se propone la inclusión del cultivo de yute dentro del Programa Nacional de Cultivos Agroindustriales y Agroexportación del Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA. La norma aprobada contiene 3 artículos y una disposición complementaria final. En ellos define su objetivo, la inclusión del cultivo del yute dentro del programa de INIA, los criterios técnicos para el incremento de su cultivo y su reglamentación. 8:28, y con el fin de conocer las actividades que se van a desarrollar el día de hoy en el Congreso de la República, vamos a comunicarnos con nuestro compañero Jorge Malvar. Él se encuentra justamente en la sala José Abelardo Quiñones. Jorge, buenos días, contigo. ¿Cómo estás, César? Muy buenos días amigos de todo el país. Bienvenidos a Congreso Noticias, Congreso Televisión, ya recargados precisamente el día de hoy para precisamente compartir justamente detalles de la agenda parlamentaria que se tiene previsto realizarse el día de hoy, una agenda bastante recargada, mi estimado César, amigos televidentes. Yo me encuentro, por ejemplo, en la sala Quiñones, un anfiteatro aquí del Congreso de la República, está ubicado en el sótano del Palacio Legislativo, y aquí, por ejemplo, a partir de las 10 de la mañana, se va a desarrollar una sesión de la Comisión Especial Pro Inversión. Están invitados, por ejemplo, el ministro de Educación, Morgan Quero, así como también el ministro de Salud, César Vázquez, además de otros invitados, precisamente para hablar sobre servicios y mejoramiento y ampliación del hospital, por ejemplo, Sergio Enrique Bernales, que está en Comas. Además de esta comisión, también a las 8:30 de la mañana, es decir, en pocos minutos nada más, va a realizarse, desarrollarse la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, no en Palacio Legislativo, sino en el edificio Víctor Raúl de la Torre, en la Sala 1, Carlos Torres y Torres Lara, en donde además están invitados también el primer ministro, el señor Gustavo Adrián Sen, y también el ministro de Economía y Finanzas, José Arista. Hay otras actividades también a lo largo del día de hoy. Estamos lunes 10 de junio, estamos a 15 grados de temperaturas, un poco de frío, mi estimado César, amigos televidentes. Y ojo, esta semana se espera la realización de 4 plenos a partir del día de mañana hasta el día viernes por cierre de legislatura. Nosotros vamos a volver más adelante, mi estimado César, amigos televidentes, por supuesto, para compartir, como todos los días, la agenda ampliada. César. Gracias, Jorge. Retomamos la comunicación contigo en breve para que nos puedas brindar mayor información. Nosotros continuamos con el desarrollo de nuestra información. La representación nacional aprobó el texto sustitutorio consensuado que propone establecer el marco legal de la autorización de la producción, supervisión, industrialización y comercialización del cañamo para uso industrial. Veamos. El Pleno del Congreso aprobó la ley que propone establecer un marco legal de autorización de la producción, supervisión, industrialización y comercialización del cáñamo para uso industrial. La presente fórmula legal, de ser aprobada y promulgada, se integrará a la normativa nacional regulando la producción agrícola del cáñamo y su industrialización, promoviendo que se generen nuevos espacios de desarrollo agrícola, si bien realiza modificaciones al Código Penal a fin de excluirlos de las sustancias controladas. Esta norma permitirá desarrollar una industria del cáñamo mediante esta autorización de 5 años, que contribuirá con el desarrollo de la actividad agrícola, siendo responsables con el medio ambiente y otorgando nuevos ingresos económicos a los productores agrícolas. Que en nuestro país esta sería una oportunidad
dado que el uso de esta planta, presidente, se utilizaría en alimento, en tejido, en papel, construcción, medicina, productos de belleza, agro y combustible, presidente. La ley que fue exonerada de segunda votación representa una oportunidad de desarrollo agrícola para el país como exportador de cáñamo. Continuando con el desarrollo de nuestra información, el presidente del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, firmó la autógrafa de la ley que propone la creación de la Universidad Nacional de Arte Escénico. Veamos. Destacó el papel del Congreso de la República al aprobar una ley a favor de las artes en el país. El presidente del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, firmó este miércoles la autógrafa de ley que beneficia a artistas profesionales a nivel nacional e internacional a través de la ley que propone la creación de la Universidad Nacional de Arte Escénico. Soto Reyes estuvo acompañado del legislador Alex Paredes. Yo creo que esto va a ayudar a que esta institución siga en crecimiento y en fortalecimiento institucional, y esto demuestra que el Congreso de la República escucha a las autoridades de estas instituciones. Cuando nos vinieron a buscar, presentamos el proyecto de ley y bueno, ahora nuestros mejores deseos de que siga creciendo esta institución. Paredes González resaltó el trabajo del actual Parlamento que está ayudando al crecimiento y fortalecimiento institucional. En el acto protocolar asistió además la directora general encargada de la Universidad Nacional de Arte Escénico, Yasmín Loaiza, quien agradeció la predisposición del Congreso de hacer realidad el sueño de miles de peruanos. Nosotros estamos muy contentos y contentas de este momento histórico, que es importante no solamente para el estudiantado de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, sino también para toda la sociedad y aquellos estudiantes que deseen orientarse hacia las artes, ¿no? Porque seríamos la primera universidad nacional de artes escénicas, de arte escénico, a diferencia de universidades como la Universidad Católica, UPC, UPSUR, que ya dan la carrera, nosotros somos seremos una universidad pública, ¿no? Agregó que a comparación de otros países de la región, el Perú está atrasado en estos estudios, pero que esta ley es un primer paso para lograr la profesionalización de las artes escénicas. El Perú tiene esa posibilidad, digamos que estamos un poco atrasados en relación a otros países, incluso de Sudamérica. Este es un gran paso en realidad para el arte y la cultura del país, porque nosotros formamos artistas con conciencia social, con conciencia de ciudadanía, ¿no? Y bueno, estamos orientados a eso y muy felices y contentos de estar en este momento. La autógrafa de ley será enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación. La Universidad Nacional de Arte Escénico se financiará con el presupuesto asignado por el Estado a la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático Guillermo Ugarte Chamorro. Y el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, reafirmó su compromiso con el sector educación tras la visita de una delegación del Colegio Nacional de Ciencias de la región de Cusco en las instalaciones del Poder Legislativo. Veamos. El presidente del Congreso de la República, Soto Reyes, recibió la visita de una delegación de alumnos, docentes y directivos del Colegio Nacional de Ciencias del Cusco, a quienes le reiteró su compromiso de seguir trabajando para fortalecer la educación en todas las regiones del país. En ustedes está el futuro del país. Y así como yo he salido de esas aulas ciencianas, ustedes también puedan llegar al Congreso de la República. Seguramente muchos de ustedes podrían hacerlo. La decisión es que ustedes tengan esa vocación, ese deseo y ese amor por el Cusco y por nuestro glorioso Colegio Nacional de Ciencias. Seguidamente, el titular del Parlamento Nacional le brindó una medalla del Congreso de la República a la delegación cusqueña, quienes agradecieron por el gran aporte que realiza la representación nacional a favor del sector educación. Cabe señalar que la delegación del Colegio Nacional de Ciencias participó en horas de la mañana de la actividad por el Día de la Bandera, quienes también realizaron una visita guiada en las instalaciones del Congreso de la República. Y el vicepresidente del Congreso y parlamentarios de diversas bancadas rindieron un sentido homenaje a la bandera del Perú en honor a los héroes de la batalla de Arica. Veamos.
El 7 de junio celebramos el Día de la Bandera, una fecha que nos une a todos los peruanos. Por ello, el vicepresidente de Congreso de la República, Arturo Alegría, y la Oficina de Participación Ciudadana organizó una ceremonia en el frontis de Palacio Legislativo para rendir homenaje a nuestro pabellón nacional. Este día también representa para todos los peruanos el valor y sacrificio de nuestros héroes en la batalla de Arica, como el coronel Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte. Es crucial conocer nuestra historia y nuestro legado patriótico. Al hacerlo, no solo honramos a aquellos quienes nos precedieron, sino que también fortalecemos nuestro sentido de identidad y pertenencia. Nos sentimos orgullosos de ser peruanos, de pertenecer a una nación rica en cultura, historia y valores. Quiero agradecer a nuestro Congreso de la República por celebrar uno de los mejores días o el mejor día de nuestra nación. Y agradecer al sector educación y a todos nuestros profesores por seguir enseñándonos los valores que nunca debemos olvidar. Hoy día nos muestran a diversas escoltas como ejemplo de civismo y escucharlos a ellos cómo cantan el himno a la bandera y el himno nacional es porque nuestro cuerpo lo siente escarapelándose. Ese es nuestro Perú. Dios ha sido bendito en darnos este reconocimiento y esa suerte de ser peruanos. La bandera es un legado de nuestros antepasados, un recordatorio de las luchas y sacrificios que nos inspira a trabajar por nuestra patria. Durante la ceremonia se entregó gallardete Paz y Democracia del Congreso de la República a diversas instituciones educativas que participaron en este acto cívico. Jóvenes estudiantes, ustedes son los herederos de la gloria de nuestros héroes que lucharon para ser una gran nación. En las libertades ciudadanas, las que se imponen y que desafortunadamente en algunas ocasiones quieren arrebatarnos. Posteriormente, escoltas de diversas instituciones educativas desfilaron como una muestra de renovación de compromiso de valores, resaltando que el mayor homenaje es seguir el ejemplo de nuestros héroes. Y continuando con el desarrollo de nuestra información, vamos a comunicarnos nuevamente con nuestro compañero Jorge Malvor para que nos brinde información de las actividades que se van a realizar el día de hoy en el Congreso de la República. Jorge, nuevamente contigo, buenos días. ¿Qué tal, César? ¿Cómo están, compañeros, amigos televidentes? En efecto, estamos en vivo aquí en el Congreso de la República, Congreso Noticias. Vámonos de inmediato precisamente a la sala Carlos Torres y Torres Lara, sala 1 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Está por empezar justamente la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Esta es la 22ª sesión ordinaria a partir de las 8:30 de la mañana. Está ya el presidente de esta comisión, Carlos Ceballos Madariaga, ubicado ya en su respectivo lugar. Hay una serie de invitados, aproximadamente 17 según la agenda, y el tema a tratar es que se observó la necesidad de aplicar estrategias que fomentan la inversión en la ciencia, innovación y el desarrollo tecnológico del país. Y es importante conocer las propuestas del gobierno central para el posicionamiento y fortalecimiento de los institutos públicos de investigación, además de su incremento presupuestal al año 2025. Damos pase a la comisión. Estrategias que fomentan la inversión.